Guys, I am going to be playing. Dawn of Fire. If you play the first game, which is My Sandy Monsters, this is dirt. Poppy. Ojista. Porque oculista te vería el culo. Entonces, ojista. Bueno, es otorrino. Barreraram. 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 Hoy luego que voy así al otorrinolaringólogo y que pues dije yo pues no estaba usando lentes. Y sí me usaron mis lentes de contacto. Give me a treat. Nunca lo puse acá. Y voy nada. Ya, bueno. Ahí está esta gente, no, ya no está. Ay, la malla se fue para atrás. Búsquelo, ni madre, no lo encontramos. Yo ya me había echado. Me pellizcaba así, era. Me pellizcaba y ya sentía que me estaba agarrando el ojo. Y nada, bueno, qué chinga ya vuelve lo puedo ver. Yo no sé si traigo lento, no lo traigo, pero no lo puedo sacar y no lo hallo. Ya dice, no, pues a ver. Le dice el doctor, ¿dónde está? No, chingazo, no lo puedo. No, ahí está, la chingada. No, le agarras el güey, ni madres. Lo tienes bien, no te digas. Agarré hasta pero no se pinchó por ahora. Ay, la madre, que aquí será. No, saca tu chingada, ya no tengo. Pero los traías bien intentados ya. Sí, no, ya lastimado yo pincho. Sí, así. Pero no lo puedes sacar. Se me pegan, no me lo puedo sacar. Y como dice que hay que quitarse hasta la noche, imagínate. No, pero él se durmió con él. Me duré como 2 días, ¿no? Porque ¿y te bañaste? Me bañé y todo, pues no salía el güey. Le echaba yo agua así, le buscaba y tengo que. Yo pellizcaba algo así, pero. Pues más que el jalón no salía. Tardaste mucho en el algo. Y nada. Sí, yo no vas a chingadera, no. Va para atrás. Sí, ahorita fui a hacer eso, lo de examen de los ojos. Y me puse los lentes, pero estoy casi seguro que lo hubiera pasado sin los lentes. Y le pregunté a la señora, oiga, pues déjame calarme sin los lentes. Y dijo, no, si el doctor dice que no tiene una vista 20-20, no te puedo dejar. Calarte sin sí, calarme sin lentes, porque no, pues ya está. Sí, porque primero lo hice con lentes y los vi muy claritos, dije, sin los lentes puedo. Y le pregunté y no me dejó. No, porque entonces está. Pues no, porque pues tienes que leer las letras. Si no te pones lentes no vas a ver la línea que te están preguntando. No, ahora es por computadora. Ve uno, está aquí, ve uno y ve nomás letras. Por eso. Pero te dice, ve a la línea 4, o sea, la última. Sí. O la 6. Pero digo sí. Que lo miró mejor sin lentes. Sí. No, que le diera chance de ver las vías, ¿no? Ya, pero no porque. Cuando dice así, a ver, ve a la línea, ya está la 1, 2, 4, 3, 4, grandes, más chicas, más chicas. Entonces, ve a la 1, a la 6, repite la ABCD o. Entonces, te dice, ve a la 8 y tú. Ya. Porque yo también antes pensaba de que no, chingues madre, abro el otro ojo. ¿Y cómo se da? Por dentro se cierra la línea. Sí. Y ya no ves nada con el otro ojo, ya no lo puedes hacer güeyes. Y no, pues ya ahí dijo, no, pues pon eso. ¿Y cómo se dan cuenta que necesitan eso? Si no alcanza a ver la línea que están pidiendo. Ay, a mí ya me toca para. Quiere decir que estás viendo muy menos de lo debido, pero sí puedes manejar.
Pues ahora que vaya yo, bueno, cuando me toca a mí va a ser, me voy a poner el lente y voy a leer otra vez. Es que mira, yo creo que no voy a alcanzar a ver la pinche línea de abajo. ¡Ey! ¡Ey! Go give a shout out to Bailey. She just subscribed to my channel, which is awesome. Three freaking subscribers! Yeah! I'm gonna need 100. 1 million. 1 million. 1,000. I'm gonna need 1,000,000. Mommy subscribed. Bueno. Bomba para papá. Mi papá me dijo que sí. Que si sí, yo quería, si es lo que yo quería, pues me dejaba. Pero mi mamá era la onda, mi mamá decía que no. ¡No! ¡No! Último le ¡That's you! Tengo 18 años, ya no puedo hacer lo que quiera yo. Si yo no quiero ver, me voy. Pero como tiene a mi abuelita y a mi abuelita allá en México, y no los puedo, no los puedo ir a ver ella. Somos los únicos. Yo soy el único que los puedo ir a ver. Yo y mi hermanito, sí. Pero te dan chance a salir, tienes tus vacaciones también en el army. Casi no. No dan mucho. No dan mucho como piensa uno. Luego no, creo que nada más firmas por 3 años, ¿no? Yo iba a firmar por 4. Yo si me voy, voy a firmar por 4. Ya, pero. De una vez. Bueno, aquí no González le dijeron, es más, esta puedes escoger, estás aquí la. Sí, puede irse hasta por 2 años. Está aquí la de Lofkin, también le dijeron, que es aquí Lofkin, ahí está la base, dice. Antes hay mucha gente que sale lejos, pues estudiante, entonces tiene que irse. Y no está bien, pero tú estás aquí cerca, tú puedes hasta venir cada sábado que puedes estar, sí. Pero eso es lo no que es. Mejor va a México. No quiere entrar a la sala ahí. Pero... ¿Cuánto dura allá? ¿Quién sabe? Pues yo imagino que una semana más. I'm gonna go. No, no, que dure mucho porque, o sea, primera. Luego la otra. Ahorita, pues porque ya el dinerillo, el chavo en la feria. Pero eso se acaba. Se acaba, exactamente. Y luego tiene que trabajar. Al trabajar él, se va a tener que quedar sola en la casa. Eso me va a decir, madre. Mi tío venía para la casa, se quedaba, trabajaba unos 6 meses, juntaba unos $10,000 y se iba para México. No, pues, $10,000 en México es bastante dinero, no, a los 6 meses se lo terminó, ya quería venir para atrás, pues venga, que ya no lo dejan venir. Le dijo mi papá, ¿no te quisiste quedar aquí? Luego tuvo su hijo, tuvo el niño allá y todo, pues ya no. En el papel. Sí. ¿Para cómo son ahorita las cosas? No. ¿Qué piensan de la migración de ayer? ¿Qué andaba? Dicen sí. Que sí. Bueno, yo me di ahí de que era policía y otro me dijo que era migración. No me dijeron en el trabajo que era migración. Para que nadie me dio el escudo de que decía ICE. Yo le vi policía por atrás. Ajá, policía. Ahora. Aquí están hay detectives. Yo tengo amigos detectives, ¿sí o no? Sí, pero oye. Y vienen pero... en carros normales. También a ver, aquí llegan de esos oscuros. Se bajan y a veces vienen hasta cuatro tipo vestidos de civiles, pero con armas. Todo. Pero ¿sabes qué decían? El Kikín dijo que tengan cuidado porque muchos se compraron chalecos con el escudo de migración y que se los pusieron a sus carros normales y estaban pidiendo hasta $5,000. $500, o sea, les cobraban para dejarlos ir. Oh, sí. Pero sí, era sí. Como una. No, pero aquí no creo que se haga ese pedo. Pues dijo que quien que pusieran atención, que porque no. Estaban así. Esos sí eran policías. Pero te digo, a veces, por ejemplo, tú no sabes, algún amigo que en la semana violó a alguien. Es un trabajador, o sea, qué compañía. Pero andan las trocas así todos. Todas las criminales de esas trocas que venían así con trabajadores, las paraban, nada más a las trocas de trabajo. A lo buscaban a fulano, ahora si en esa parada. A ver, no traigo licencia, traigo nada para atrás porque no sabes quién eres tú. Porque es mejor traer una identificación y no traerla. Sí. Entonces ese ya va para atrás y sale, por ejemplo, o uno que iba ahí, el chofer venía bajando, ya no podía manejar, porque le agarró un pedazo hace 4 años.
pues ya cayó también ahí, si lo quiere. Pero ahí, o sea, porque no, cuando está de narcóticos, pues está por ahí también. No, pero lo que sí había era mucho policía para allá como para Luskin, porque yo fui para Luskin ayer. Luskin. Lo estuvimos parando el área de avenida, de ahí de digamos del 8, del 8. Sí. Para acá y de la quinta para allá. Entonces nos agarran aquí y nos vienen las paradas acá hasta aquí. Tal, ok, sí. Daban vuelta ahí y ahí nos paraban. O ahí se me llaman los peces. Pero si no, ahora. De los, ese que estuvo grabando, chavo, decía este, mire, nos están parando, ya han prendido las luces, no hemos hecho nada y todo, y está así, vamos a hacer tu oficial, dice tu licencia, y tu aseguranza, algo así. Y ahí le corta, ¿para qué chingada le cortó? Le había seguido, o para ver qué dice el oficial, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Me paró y luego yo tenía muchas luces en la troca y la tenía bien. Pues fiestera la troca, la tenía bien para, como ya sabía uno que era para las fiestas. Sí. La pasaban las fiestas. Me paró, pues bajé el vidrio y todo. Mi jefe me dice. Me dice, ¿cómo estás? Bien. Luego me preguntó, ¿estás perdido? Le dije, sí, estoy perdido, estoy buscando una fiesta, le dije yo. Y me dijo, oh, ¿de quién es? Ya le dije, le inventé un nombre, le dije de Brayden. Y luego dijo, ¿no conoces a un Power Noble? Le dije, sí, lo conozco, iba a tener una fiesta. ¿Cómo está? Dije, no sé. Dijo, ok, me da su licencia, me puedes enseñar tu licencia y registración. Se la di todo, ¿no? Pues ahí las señoras del trabajo estaban muy asustadas. Le digo, no. Mira. No, nada más estaban checando. No, está, mira. What? Yeah, what? Mira. ¿Por qué no te pintas la cara? Es el chavo que dijo que lo estaban siguiendo, ya han parado. Sí, allá están, ahí están. ¿Cuál es el ranchero? Sí, rancheros. Pero ahí se metieron. ¿Rancheros? Sí, que está ahí, estaba abandonado. Larandas, ¿eh? Larandas. Larrero. Y hay otro video donde están más adelante de ellos. Hay otro que están en el quali. Este es. ¿Es eso? Este sí, pero el otro lo saca el mismo. Y el otro estaba donde. Saca cuando, eso. Cuando yo iba a trabajar, me fui por el loop y allá estaban. También tenían una troca blanca. No los van a esperar toda la noche. Yo digo que nomás están buscando a la gente, pues, a los criminales. A los malos. A los criminales. Pero si le toca a uno con un paisa que lo miran ahí nomás, pues claro, lo van a parar. ¿Se entiende? Si andan nomás rondando por ahí, pues le van a preguntar. Pero no, buscando gente y así, que anden buscando a todos, no. No, no, ya, yeah, te imaginas cuando cambia. Okay, guys. That's, this is time. I think it's time that we should leave it here. Let's go. Bye-bye, guys. See you next time for more.